contento de estar acá, lunes feriado, pero con todas las ganas de entretenerte y también de vivir esta competencia que arranca una nueva semana, ¿eh? Exactamente, una nueva semana y también este es un lunes muy importante, como bien decía Dani. Es feriado, pero hoy día tenemos que conocer a la siguiente nominada. Tenemos que completar este grupo de nominadas. Lo vamos a estar completando el día de mañana, martes, y ya el miércoles va a ser un día sumamente decisivo en el cual una gladiadora más se va a estar sumando al equipo blanco, por así decirlo. El equipo blanco, y bueno, para recordar, ya tenemos a Laisa en la nominación. También está Gaby, que se autonominaba el día viernes. Y hoy vamos a descubrir ya quién es la tercera. ¿Será alguien del equipo rojo? ¿Será alguien del equipo amarillo? Y seguramente la gente en casa, aprovechando este feriado, ya va a empezar a escribir ahí y a elegir a su favorito también. ¿Sabes quién me dijo que iba a aprovechar al máximo para vernos el día de hoy? ¿Quién? A ver. El maestro Robson Maya. Robson Maya. Hoy me estoy escribiendo y me dijo que iba a ver, que hoy sí iba a tener tiempo para vernos. Así que un saludo para el maestro jurado de rojo. Así que un saludo para él, más vale que nos esté viendo. Por favor, ahí está. Y la gente también que está seguramente ahora merendando, compartiendo en familia. Bueno, prepárense porque hoy tenemos un programón y ya para arrancar tenemos que saludar a los protagonistas de esta gran competencia, la más grande de todo el mundo. Por eso queremos saber ya cómo está el equipo amarillo. Y así como los chicos del equipo amarillo vinieron con todo, obvio que también los chicos del equipo rojo están así con todo. Furia característica, bienvenidos equipo rojo. Y a partir de este momento también ya quedan habilitadas nuestras redes sociales @calle7py, y por eso le tenemos que saludar a él, al muñe de las redes sociales. ¿Cómo andamos, Leo Rivas? Muy buenas tardes, Dani Cas. ¿Cómo andan los muñes en casa? Hoy lunes, arrancando con todo, feriado. Feliz día del trabajador y trabajadora, por supuesto, a todos. Por supuesto que sí. Y la encuesta ya está disponible. ¿Qué equipo crees que se perfila? ¿Qué equipo crees que es el más fuerte para llevarse la competencia de hoy? ¿Será el amarillo? Hashtag amarillo C7, hashtag rojo C7. Por ahora, 54% cree que el ganador de hoy será el equipo rojo. Y me gusta la facha que metiste hoy, Muñe. Esa camperita es así tipo rock and roll luego para el feriado. Demasiado bien te queda, Leo. Estás un Muñe total el día de hoy. Hay que decir que cuando la gente tiene buen gusto, es así. Ya lo leemos en un ratito más. ¿Entendés eso? Así que empiecen ya ustedes a comunicarse con nosotros a través de redes sociales, a votar en nuestra encuesta. Es un fin de semana largo, seguramente, que no recuerdan exactamente lo que pasó el viernes, así que es justo y necesario, Dani, compartir con todos el docu-reality. Ahora sí, es el momento de conocer qué eligió la gente desde casa. La primera nominada de gladiadoras es Laisa. La primera nominada, Dani. 72% de votos en este caso para Laisa. Por más que ya haya pasado por la nominación, igual sentís un poco de presión, un poco de intranquilidad. Pero sé que soy muy capaz de salir de esta y ya me esperaba por parte del público. Yo creo que fue una elección muy justa y es eso, sobre eso se trata el programa. 5 minutos ya corriendo en pantalla, el marcador está 0-0. Los chicos están más que listos, más que preparados para darlo absolutamente todo. Competencias más complicadas, más difíciles.
Giles. Volví a sentir mi hombro. Eso, soy muy bruta al competir, creo yo. Y volví a sentir mi hombro. El equipo rojo termina perdiendo el día. Gaby, por favor, en el medio, vos tenés que nominar a una gladiadora de tu equipo. Gaby, la nominada del equipo rojo el día de hoy es... Voy yo. Gaby, se autonomina la capitana del equipo rojo y ya acompaña también a Laisa, que es la primera nominada. Fui yo la que tuvo un feo rendimiento hoy, perdí mi duelo y no pude pasar. Mis compañeras dieron todo de sí y era muy injusto, y tampoco no quiero que me sientan pena porque yo estoy bien. Ella piensa que su desempeño de un día es lo que cuenta, pero no es así, es el desempeño de la semana, del mes. Pésima decisión. Pésima decisión. Teniendo en cuenta su condición. La c***o un fla. La c***o un fla. Ella tiene su problema acá en el hombro, ¿verdad? Y no sé, tenía que reservarse nomás. ¿Por qué te autonominaste, Gabriela? ¿Por qué te autonominaste, Gabriela? Porque ella siempre tuvo un buen desempeño en las competencias y creo que tenía compañeras que sí se merecían ir nominadas. Tenía compañeras que sí se merecían ir nominadas. Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué, Gaby? ¿Por qué lo hiciste? Es lo que mencionaban tanto los compañeros del equipo rojo, del equipo amarillo y la gente también en redes sociales. Leímos todo el fin de semana que la gente decía, Gaby, ¿qué se te pasó por la cabeza para autonominarte? Había otras compañeras que por ahí merecían más esta nominación. Pero en este caso, Gaby, decidiste elegir por vos misma autonominarte. Después de todo un fin de semana, ¿te arrepentís de haber tomado esta decisión? No, la verdad que no, porque me considero una chica de palabra y fue lo que yo había hablado con mi equipo. Habíamos dicho quien la cagaba el día es la que se iba nominada. Y no es por subestimar a nadie, tampoco fue por estrategia. Tuve un feo rendimiento y sí, entiendo también lo de mi lesión, pero yo estoy bien y no me voy a rendir. Y fue más por mis compañeras, porque esa es la garra que yo quiero ver de mi equipo, de todas las chicas, no rendirse y que se vayan superando. Y fui yo la que cagó y fue por eso más que nada. Pero Gaby, ¿no te parece también que llega un punto en el que está bueno que también las expongas a tus compañeras a esa garra? Porque pasa que vos estás mostrando, te estás lesionando, estás dando demasiado de vos y las chicas como que están ahí mirando, mira qué linda Gaby ahí compitiendo. ¿Te parece que ya es el momento de meterles también a prueba y llevarles también al frente a las chicas y no estar así como que sacrificándote vos? Sí, entiendo de ese lado, pero como ya había dicho, me considero una chica de palabra y fue eso lo que yo quedé con mi equipo y fui yo la que cagó ese día. Entonces fue por eso y me sentí culpable, sí, no niego. Y le pido disculpas a mis compañeros por no escucharles también, que eso ya no va a volver a pasar. Y voy a salir de esta nominación por ellos y vamos a ir mejorando. Y ahora la pregunta para cerrar esto, ¿ese hombro cómo anda? Porque el viernes te vimos ahí sentada detrás prácticamente de todo el estudio, como bajoneada, adolorida también. Me imagino que ese hombro estuvo reposando y espero que sí. ¿Cómo llegó el hombro a este día lunes? Súper bien, me estoy cuidando, reposé bastante, estuve con mi fisioterapia, estoy súper bien, estoy con todo. Entonces, Gaby, a darlo todo y por sobre todo con Laisa, quien es la otra nominada, a esperar
cómo se va a estar comportando el día de hoy, porque hoy al término de este lunes, de este feriado, vamos a conocer a la siguiente gladiadora nominada. Ahora nosotros ya tenemos que pasar a la competencia. Gracias, Gaby. Dani, llegó la hora. Así mismo, arrancamos la primera competencia de esta tarde, de este feriado, por 100 puntos. Doble peldaño. Y esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Arranca la competencia sin tiempo, sin cronómetro en pantalla, porque acá la rapidez y el buen desempeño de los gladiadores es lo que determina el tiempo. Creo, Dani, que esta es la primera vez que tenemos esta óptica de la competencia. Siempre estamos de frente y hoy día estamos detrás de la estructura, viendo como que en primera fila, en VIP, esta competencia. Así que el que está teniendo ventaja es Julio. Y me encanta este primer plano de, obviamente, la primera competencia. Increíble lo que estamos viviendo. Y así ya la persona que logra el primer punto para el equipo rojo es Julio, que ahí tira su clásico flechazo también al contrincante. Y ahí se va a empezar a desarmar todo. Los chicos van a empezar a bajar y se va a venir el duelo del doble peldaño entre las gladiadoras. Cada uno con su festejo, cada uno con su estilo de dedicar el punto que logran. Así que ahora las que se van a empezar a preparar son Vane y Marian. Ahí están las dos gladiadoras tremendas, que también van a pelear duro por ganar este segundo punto, este segundo duelo. Ahí está Vane ya listándose también por el otro lado. Marian, van chequeando los peldaños. Y cuando el señor juez nos dé la orden, esto arranca en 3, 2, 1, ¡calle 7! Marian versus Vane, las dos prácticamente están en la misma sintonía. Opa, como Laisa le está dando todo su ánimo, todas sus indicaciones a Vane. Y obvio que también Marian está recibiendo las correspondientes indicaciones por parte de su equipo. Y como siempre decimos, y no está de más aclarar, en caso algún peldaño caiga, esto obliga a las gladiadoras y a los gladiadores a que tengan que descender y arrancar desde el inicio acá. La veo medio complicada, Marian, con ese peldaño que está inclinado. Es peligroso que coloquen de esa manera, pero esa es su estrategia y el juez la retiene, la sostiene del pie, la retuvo. Y Vane es la que da el punto de paridad. Tenemos un punto para el equipo rojo, un punto para el equipo amarillo. Y ahí con la repetición, bueno, donde Vane concreta ya ese primer punto para el equipo rojo. Tercer duelo. Exacto, los que ahora se preparan son Lucas y Isaac. Ahí lo vemos a ambos. Tanto el capitán del equipo amarillo como Isaac también. El Spider-Man de la Furia Roja. Que se van preparando. Ambos también están dispuestos a dejar todo en este duelo. Ahí están los señores jueces, que también colocan los peldaños para que todo sea equitativo casi y no haya reclamos posteriores. Exactamente. Esto ya está listo. Entonces, arranca este duelo entre Isaac y Lucas cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Tercer duelo del día. Primera competencia del día. Primero 100 puntos por los cuales los chicos están peleando. Isaac versus Lucas, el capitán del equipo amarillo, está con todo, está con una leve ventaja por sobre Isaac, pero bastante leve. Tu pie, es lo que están gritando los chicos. Y a Lucas lo retienen justamente por eso. Y esta sanción que le permite sacar ventaja a Isaac, ¿será Isaac el que aproveche esto para dar la campanada? Ahí está el punto para el equipo rojo. Justamente en ese momento en el cual parecía que Lucas lo iba a lograr, no. Isaac, como bien decías vos, el Spider-Man del equipo rojo, lograba darle un punto. Yo creo que hay un Spider-Man en el equipo amarillo también, es Osman. Sí. Él también hace su festejo así, con las dos palmas así unidas. Creo que tenemos que hacer un duelo de Spider-Man, ¿eh? Pero creo que Isaac ya firmó su festejo, ¿eh? Ya registró el festejo. Vamos a ver en un ratito cómo queda esto. Pero ahora sí, tenemos que prepararnos para el duelo, el siguiente duelo de mujeres. Ambas nominadas. Por un lado está Steffi del equipo rojo. Y por el otro lado, mejor dicho, ambas en bancas. Y por el equipo amarillo, Mika. Mika versus Steffi. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Mika versus Amada. Está
están en competencia, están en duelo y hay que ver quién de las dos chicas que están en banca logran darle beneficio, logran darle ventaja a sus respectivos equipos. La que al parecer está en serio con cierta ventaja es Steffi. Duelo de camiseta blanca, ambas están en banca, pero de todos modos ahora están peleando por sus respectivos equipos. Ahí está Steffi, la menina que está subiendo con todo, ¿eh? Vamos a ver también si después de esto Steffi se compromete y se despierta para recuperar su camiseta roja. Ahí está Steffi sacando una ventaja importante, mientras que Mika está teniendo conflictos a la hora de subir ese peldaño. Lo que pasa es que cuando pones muy alto el peldaño en el cual te vas a sentar, ahí tenés dificultades, a no ser que tengas aquella flexibilidad. Y esa es la dificultad que está teniendo. Colocó el peldaño muy arriba. Y esa desventaja beneficia a Steffi, que por favor, 10 segundos se quedó ahí arriba festejando. Aprovechó para hacer un destaque ahí arriba a Steffi y ser top como siempre lo es. Ahí está. Estilosa. Estilosa nuestra menina de calle 7, La Mata. Y ahora sí, siguiente duelo de gladiadores. Lo tenemos representando al equipo amarillo, a Facu. Y por el otro lado, el que representa al equipo rojo es Ángel. Ambos gladiadores muy fuertes también, que en un ratito arrancan con todo acá. Ya estuvo sacándose el mosquetón Mika, le cede a su compañero Facu, y en este caso Steffi es la que está tratando de descender. Una campanada más que logra el equipo rojo, y esta primera competencia va directo para el equipo rojo. Así que la presión la tiene Ángel. Mejor dicho, dos campanadas más y ahí ya va a ser todo, toda la primera competencia del equipo rojo. ¿Estamos? Vamos a ver, mucha presión sobre ambos. Y este duelo arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡calle! A duelo, y Facu tiene bastante buen desempeño en esta competencia. Al parecer su estrategia es no poner los peldaños tan lejos uno del otro. Fíjate cómo él sí encontró la técnica de apoyar el peroné, por así decirlo, y luego el pie. De igual manera, Ángel, fíjate cómo ya está llegando y este beneficio. Mira, con besito incluido, aquel beneficio logró Ángel. Y no iba luego a poder tener ventaja, Facu, porque uno de los peldaños se le cayó. No iba a poder. Se cayó ese peldaño y le complicó a Facu. Y obviamente Ángel se quedó con el punto de este duelo. Hay todavía una posibilidad para el equipo amarillo. Mucha presión para, obviamente, Carol. Porque si el equipo rojo da la siguiente campanada, podría ya consagrarse como el equipo ganador. Exacto. De esta primera competencia de la tarde. La Carol. Presión acá la tiene también Lady. Lady, si mete campanada, directamente ya le da el punto al equipo rojo. Así que ahora sí que la presión está sobre Lady y la esperanza de seguir peleando la está sobre Carol. Las chicas, ¿están listos? ¿Está todo ok, jueces? Entonces, esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Carol tuvo un desempeño en competencia el viernes pasado impresionante. ¿La recordás en el muro? Dan, impresionante. Tremenda. Fue su desempeño. Y Lady también estuvo diciendo que iba a empezar a seguir los consejos y las recomendaciones de su equipo para mejorar. Lastimosamente a Lady se le cayó uno de los peldaños y tiene que volver a empezar. Carol sigue avanzando. Y ahí le están pidiendo los compañeros del equipo amarillo a Carol que asegure, que esté tranquila, porque tiene una ventaja importante sobre Lady, que tuvo que iniciar el circuito para tomar esos peldaños caídos. Ahí está Carol ya llegando a la cima. Impresionante será el punto para el equipo amarillo. Y Carol logra la campanada para el equipo amarillo. Acomodándose y dando esa campanada y ese punto de ventaja, de esperanza para el equipo amarillo. Pareciera ser que cuando decimos depende todo de este gladiador, depende todo de esta gladiadora, ahí como que tienen mucha más presión encima. Entran los nervios en juego, y sí, es parte de la competencia y los gladiadores lo saben. Ahora sí tenemos el siguiente duelo. Rodri está en la banca y también por el otro lado Santi. Van a pelear y van a dejar todo. Será punto para el equipo amarillo, será punto para el equipo rojo. Y esto arranca cuando decimos
3, 2, 1, ¡Calle 7! Podría ser este el último duelo. Si Rodri da una campanada, esta puede ser la victoria para el equipo rojo. Pero si Santi le da una campanada más, ahí el equipo rojo se va a tener que despedir de los 100 puntos. Y quien está atentamente mirando este duelo es Nicole. Nicole, ¿qué le decís a tu compañero? Asegurar la madera, asegurar el peldaño, es lo que le pide Nicole a Santi. ¡Qué parejo está este duelo! Vamos a ver quién se lleva el punto. ¡Atención! Porque el que da la campanada es el equipo amarillo. Confirmación de los señores jueces, la campanada es para el equipo amarillo. Entonces, el equipo amarillo, y vamos a fijarnos, obvio, en la repetición, que la campanada en primera instancia la dio Santi del equipo amarillo. Así que no se preocupen, que obviamente todo está chequeado, como bien había dicho Isaac una vez. El VAR de Calle 7 está ahí, atendi. El VAR de Calle 7 que todo lo ve, todo lo sabe. Y bueno, en esta ocasión el punto fue para el equipo amarillo. Vamos a ver, siguiente duelo. Ya le tenemos a Osmar del equipo amarillo. Y por el otro lado se prepara también Julio. Tremendo duelo el que se viene a continuación. Exactamente, los chicos ya se están preparando. Rodrigo ya está cediéndole la posta a Julio. ¿Están listos ellos entonces? Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Julio versus Osmar. ¿Quién de los dos le va a estar dando la victoria y los 100 puntos a su equipo? Complicada esa técnica que quiso poner en práctica Osmar, la agarrar solamente con los pies el peldaño. Julio está teniendo una ventaja interesante acá. Rapidez es la que está demostrando Julio. Está a punto de dar esa campanada, pero Osmar no permite y también avanza. Y tuvo una complicación. Intenta levantar con el pie y el punto va para la Furia Roja. Y ahí con el festejo de flechazo, con la sonrisita de por medio, festeja Julio, que le da un punto más al equipo rojo. De esta manera, el ganador de los 100 puntos, primera competencia de la tarde, va para la Furia Roja. Felicitaciones a los chicos que se están llevando los primeros 100 puntos del día. Tranqui, 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 que todavía hay dos competencias más en este lunes para conocer cuál de los dos equipos hoy va a estar teniendo una gladiadora en nominación, en el pote negro de nominados. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Quiero saber qué está diciendo la gente en redes sociales. Más que nunca estarán interactuando con nosotros porque me imagino que están descansando, disfrutando de este relax, periodo. Sin relax están ahí. Me imagino. Así que leo qué dice la gente en redes. A full, mucha gente conectada hoy feriado. Tenemos mucha gente que va al turno tarde del colegio, por ejemplo, y hoy nos está viendo. ¡Vamos! No hay colegio, claro. Así que bueno, un saludo para todos. Hola, estoy viendo el programa desde Bugarendá, San Pedro. Es lo que dice Pedro Irala. El saludo para vos, Pedro, querido. Vamos con otro mensaje que va llegando. Arroba Calle 7 Miguel. No te olvides de interactuar con la encuesta. Nati Fernández dice, vamos, chicos del rojo, los amo. Dar un besito para Nati, los del rojo para Nati, nuestro televidente, puede ser ahí. Ángel, Stephanie, vos que sos el más besuqueiro, tira un beso para la gente que les manda mensajes. El tema es que el beso de Ángel es muy rápido, como que te golpea, parece, ¿no? Es impresionante, bueno. Ahí está, ahí está. Besito, ahí está. Vamos con este mensaje, atención. Carol, exageras con tu belleza. Te amo, dice. Epa. Epa, epa. Ángel, 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 vení conmigo un rato, vení conmigo, vení corriendo, vení corriendo, vení corriendo. Quiero que lo mandes, quiero que le mandes ese beso de competencia, porque hoy mucha competencia, así, con fuerza. Porque hoy mucha gente que va al colegio de la tarde nos está viendo y tenemos mucha, pero mucha más audiencia. Así que mandale un beso a la 1, a las 2 y a las 3. Ay, ay, no, con golpe, muy fuerte. Yo, más despacio, yo te pedí fuerte, pero no tan. Rompió la pantalla del televisor, ¿eh? A la 1, a las 2 y a las 3. Y a
las 3. Ahí está, esa me gustó. Gracias, Ángeles. Bueno, Santi Ferreira dice, Fausti Ferreira dice, aguante la furia roja. Hermosa como siempre las chicas del equipo rojo. Bueno, los pilotos que van llegando entonces para Lady, para Steffi, Mili, Marian, Gaby. Vamos a un mensaje más. Laisa, vamos, vamos Laisa, vos podés salir de esta, es lo que dice. Conta, menina, ven, menina, ven, menina, ven aquí conmigo. Bueno, mandale un besito a esta seguidora que dice que vos podés salir de la nominación. Ahí está. Besos a todos mis seguidores que me están apoyando. Ahí está el besito de Laisa. Entonces, en un ratito más leemos más mensajes aquí en Calle 7, PY. Y después de ver el festejo de Ángel, ¿sabes qué me gusta? Que cada gladiador ya está encontrando su festejo personal, sí, su identidad. Cada uno ya está teniendo así como su sello personal, pero bueno, vayamos nosotros avanzando. Todavía se quedan dos competencias. Todavía tenemos más competencias para que el día se pueda definir. Y hay algo que tenemos que cerciorar a la gente. Nosotros no nos olvidamos del Yo lo viví. No es que eso ya se acabó, no, dos, tres capítulos, chao. No. No es que todos los gladiadores van a pasar por el Yo lo viví. Sí. Todos los 20 gladiadores van a pasar por esa experiencia. No es que lo van a contar nomás, sino que lo van a vivir. Este miércoles, ¿saben a quién vamos a estar viendo? ¿Quién? En a ver. Nuevo capítulo, no digo nada. Que vean, vean ustedes. A ver. Capicati, Cedrón Paraguay, Cedrón Capiti. Voy preparando un brebaje, voy mirando el paisaje. Ya me voy. Así es, señores. Estamos en el mercado 4. Menta. Malos nervios. Este de aquí habla un poquito a Julio. ¿Cuál quieres? El estilo más. Bueno, más vale, Rodrigo, que hayas aprendido algo, que hayas llevado un cuadernito y hayas anotado absolutamente todo, porque qué arte es el de saber cómo combinar los yuyos y qué yuyo tomar para X dolencia que tengas. Así que ya saben, la próxima vez que quieran un tereré pantano, Rodri va a ser el que te va a dar ese pojañaná para preparar ese tereré sano que cura todos los males. Ahí está, Rodri nos va a contar y vamos a enseguida, ya dentro de poco, vamos a mostrar lo que fue el Yo lo viví completo, ¿eh? Exacto, así que tienen que estar más que atentos esta semana a Calle 7, a no faltar a ninguna edición. Y ahora sí, se viene la segunda competencia de la tarde, una de las favoritas del público. La gente pedía en redes sociales, la gente pedía desde casa. Y ahora la segunda competencia de la tarde es nada más y nada menos que Fuerzas Opuestas por 200 puntos en juego. Me encanta. Esta, yo te dije luego, Dani, que esta es una de mis competencias favoritas también. Yo no recuerdo tremenda. Si es que vos me dijiste cuál es tu competencia favorita, pero a mí me encanta. Yo dije la tubería. La tubería. Una de mis favoritas. Cierto, cierto. Pero mi competencia favorita es esta. Ustedes también a través de redes sociales díganos cuál es su competencia favorita, que esto ya tiene que arrancar. El señor juez está controlando y también obviamente apuntalando las posiciones correctas que tienen que tener los gladiadores. Mauro y Julio están listos. Mauro en banca, Julio que recuperó su color hace muy poquito tiempo y volvió renovado a la competencia. Este versus, este duelo arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Segunda competencia del día. Julio versus Mauro. En la última edición de las Fuerzas Opuestas, Julio, pero compitió de una manera tremenda. Puede ser que esa sea la experiencia que lo está llevando ahora a tener más ventaja. Por favor, le pedimos a Julio que no se agarre de ningún borde, de ninguna escalera, porque ¿cierto? Ese fue el inconveniente y el error que había cometido en esta misma competencia. Ahí lo vemos a Julio, tremendo, aferrado al piso. Y por el otro lado, Mauro, que intenta no ser jalado por Julio, pero hasta el momento Julio está sacando una importante ventaja y busca tomar ese testimonio para dar el primer punto al equipo rojo. Estuvo como que mirándole a Mauro, utilizó una técnica extraña y está ahí nomás Julio. Agarró con una tranquilidad, me sorprendió esa estrategia.
estrategia que usó de mirarlo a Mauro de espalda, levantar así la mano y después tranquilamente, como que bien seguro, acá está el testimonio. Lo agarró y el primer punto ya le está dando al equipo rojo. Y tenemos el siguiente duelo. En esta ocasión le toca a las gladiadoras. Ahí está Gaby, la capitana autonominada. Y por el otro lado, otra tremenda gladiadora también que tiene el equipo amarillo. Estamos hablando de Carol. Un duelo alto impacto, el que se viene a continuación. Vamos a ver que el señor juez chequee que todo esté en orden. Y con esa señal de ok, este duelo arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Segundo duelo de fuerzas opuestas y aguantame esa fuerza de una. Carol ya está teniendo muchísima ventaja por sobre Gaby, la nominada, y pareciera ser que esto se define en breve, Dani. Y ahí está, el punto va para el equipo amarillo. Y Carol, que besa ese testimonio y también lo celebra junto al equipo amarillo. Ahí está, Carol, que con total tranquilidad llegó muy rápido al testimonio. Súper rápido, cada uno con su técnica, cada uno con su estrategia. Algunos calzados, otros descalzados. Y en este caso, el que va a encarar este duelo descalzo justamente es Santi contra Ángel, que está con rodillera, está con zapatos. Creo que la última vez a Ángel le salió el zapato, ¿te acordás? Le voló un campeón y de todos modos siguió. Vamos a ver qué pasa en este duelo. Y arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Lunes, día feriado, y acá la adrenalina está en el cielo. ¿Por qué? Porque estamos con este tremendo duelo entre Ángel y Santi, en una de las competencias favoritas de nuestra audiencia. Ángel, ahí lo logra, agarra el testimonio y festeja como es habitual cuando logra agarrar el testimonio en fuerzas opuestas. Eso también es su competencia, su festejo de siempre. Ahí está, bueno, un duelo que era bastante parejo porque lo vemos a ambos con la misma fuerza, el mismo físico, pero en este caso Ángel logró sacar ventaja y logró el siguiente punto para la Furia Roja. Le toca el turno nuevamente a las gladiadoras. Y atención a esto porque le tenemos a Mili por la Furia Roja y a Vane por la Ola Amarilla. Atención, duelo de chicas. Y esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Duelo entre chicas, Vane versus Mili. Mili con una ventaja importante. Y Leo, vos que estás al lado de Lucas, al lado del capitán, ¿cómo se encuentra Lucas? Impresionante. Yo quería saber qué le iba a decir Lucas a Vane, pero impresionante cómo Mili lo logró y sostuvo el testimonio. Mili también, que tenía mucha presión por parte de la capitana del equipo rojo, porque recordemos que ella había pedido, chicas, pónganse las pilas. Y bueno, Mili de esta forma demuestra que quiere seguir permaneciendo dentro del equipo rojo. Y qué mirada la que veíamos que tenía Nicole. Mirá, no, la cara, ¿eh? ¿Qué pasa con Nicole? Enojada, mal, nerviosa. Nicole, fíjate cómo le mira a su equipo. Y justamente el día de hoy, Nicole no está compitiendo. Así que cuando vos no estás compitiendo, te sentís aún más impotente. Le vi a Nicole igual, de todos modos, acompañando al equipo, chequeando las listas, con ese espíritu que ella siempre tiene de capitana. Si bien no es la capitana, siempre tiene esa vocación de ayudar a todos sus compañeros y pelear por el equipo amarillo. Se viene otro duelo. En este caso se preparan Facu y Julio. Facu está descalzo, Julio está calzado y podría ir Julio por el segundo punto para su equipo. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Impresionante la fuerza con la cual lo estiró Julio. Parecerá ser que está complicado buscar ese segundo punto. Y esta puede ser una revancha, Dani. ¿Te acuerdas que justamente contra Facu fue que Julio tuvo ese percance que terminó tocando el suelo apoyándose en la estructura del escenario? ¿Te acordás? Me acuerdo. Este es un clásico ya que tenemos en fuerzas opuestas. Ambos son muy competitivos y bueno, al parecer todo indica que el equipo rojo va a lograr agarrar el testimonio, pero Facu está aferrado
aferrado al suelo, no le va a permitir a Julio avanzar más. Vamos a ver qué pasa. Y al parecer, sí, efectivamente, el siguiente punto va para el equipo rojo. Lo logra Julio y es una muy buena revancha la que tomó Julio, ya que en la edición pasada no lo logró, cometió un error, fue amonestado y el punto fue para Facu. Ahora se viene otro duelo de gladiadoras. ¿Y quiénes son las chicas que se van a preparar? ¿Quiénes van a venir a mostrar toda su fuerza? Mientras el equipo rojo festeja, mientras Julio festeja con todo su equipo, se preparan Laiza y Lady. Laiza, que recordemos que es la primera nominada de esta semana. Está esperando ya ansiosamente a la tercera y por el otro lado, Lady del equipo rojo. Mientras las chicas se van preparando, estamos también a full interactuando en arroba calle 7PY, así que no te olvides de dejar tus comentarios y también tu respuesta a la encuesta. Ahí están las chicas que ya están listas con todos los elementos de seguridad también. Y este duelo entre Laiza y Lady arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Con toda la fuerza se enfrentan Lady y Laiza. Laiza, que fue la primera nominada de este ciclo de nominación de gladiadora. Se está yéndose hacia un costado. Laiza, Lady está oponiendo resistencia. Pero sí, algo que no podemos negar es que la ventaja marcada la tiene Laiza. Y fíjate, la técnica de Laiza es bastante llamativa. Ella un poco elevada del suelo y esto le está permitiendo sacar ventaja. Lady, de todos modos, también está peleando como nunca antes. Y ahí está, con este arrastre de Lady por el suelo, Laiza logra el siguiente punto para el equipo amarillo. Esto se ve demasiado parejo en el marcador. Un pequeño tropezón que tuvo Lady, eso fue lo que le dio ventaja. Una ventaja muy bien aprovechada por Laiza. Ahora, nuevamente se enfrentan en otro duelo para ir moviendo ese marcador. Lucas y Ángel, ellos ya están preparados. Ya pasaron varias veces por fuerzas opuestas. Así que mientras los jueces chequean absolutamente todo, se viene otro duelo entre Lucas y Ángel. Y te cuento que Nicole estaba dando también instrucciones a su capitán. Vamos a ver si esto le sirve también a la hora de competir. Ahí está, duelo entre Lucas y Ángel. Arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle! Tuve tiempo de respirar y Lucas ya tenía el testimonio en la mano. Vos parpadeaste ahí, ya te perdiste. Parpadeé y me perdí de este duelo. Lucas ya tenía el testimonio y con esto le da la posibilidad también al equipo amarillo de avanzar y sumar puntos en esta segunda competencia de la tarde. Impresionante cómo va parejo esto. Pareciera ser que no tiene fin y así lo que da gusto cuando se dan duelazos entre los gladiadores de Calle 7. Acá Dani puede darse una revancha. Nos encanta fuerzas opuestas. Y yo sé que a vos también, que estás ahí en casa, te encanta esta competencia. Lo disfrutás tanto como nosotros. Atención, porque ahora se enfrentan las chicas Carol y Gaby. Atención, este duelo, tremendo duelo de gladiadoras, que arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle! Al parecer, de vuelta a tomar posesión de ese testimonio. Y quiero saber si de por ahí el tema del hombro a Gaby le está costando, le está forzando fuerzas opuestas. Porque recordemos que cuando Gaby y Carol competían era muy parejo y ahora Carol le está sacando una ventaja importante en lo que es fuerzas opuestas. Exactamente, y puede ser en serio y se la ve bastante sentida a Gaby. Puede ser que esa lesión sea lo que le está desventajando en esta competencia. En otras competencias, Gaby tiene una performance, un desenvolvimiento espectacular, pero puede ser que en esta le juegue mucho en contra esa lesión. Se viene el penúltimo duelo. Penúltimo duelo. Muchísimas gracias, Leo, por esa acotación. Ya prácticamente esto está por acabar. Ay, 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 con esto se define. ¡Qué nervios!
tiembla el estudio de Telefuturo, tiembla Paraguay, porque ahora llega el momento de definir la segunda competencia de la tarde y por eso ya se preparan los siguientes gladiadores. Por el equipo amarillo es Osmar y por el equipo rojo lo vemos al Spider-Man. Isaac, que ya se van preparando. Vamos a ver, ahí están los muchachos con los arneses, el mosquetón, el casco, con todos los elementos también de seguridad que permiten, obviamente, el cuidado de cada uno de ellos. Decíamos penúltimo, pero en realidad ya es último duelo, porque en marcador estamos viendo un empate. 4-4. Acá, Isaac y Osmar tienen suma presión encima. Esto arranca y se define cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Último duelo del día. Y pareciera ser que esto no está para nada parejo con esa técnica. Aprovechó Osmar para hacer unas tres flexiones y luego tomar el testimonio. Esto es atrevimiento. Julio, ¿vos querés decir algo? Isaac, metete con los grandes, Isaac. Omar, metete con los grandes. Acá tenés uno, cuando quieras. Bueno, Omar, vení, Julio. Vení, Omar. Puede ser un duelo entre Omar y Julio la próxima. Acá, espera. Omar, te dijeron, metete con los grandes, dice Julio. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué le respondes a tu compañero? No sé quién habló antes, ni quién va a ser ese tal Julio. Isaac, ¿qué tal? Bueno, es en la única prueba que él es bueno. Yo en realidad no soy muy bueno en fuerza opuesta, pero en cualquier otra competencia siempre le gano. Y que quiere sobrar porque me ganó solamente una vez. Y a mi parecer no es un buen competidor porque una sola vez me ganó. ¿Querés revancha en otra competencia, Isaac? Sí, quiero revancha. ¿Con Osmar en específico? Así mismo. ¿Tiene que ver algo que ver el tamaño en esto o no? ¿Lo puedes ganar en cualquier otra competencia? Para serte sincero, sí tiene que ver un poco el tema de peso, pero bueno, no es motivo para que él quiera agrandarse, quiera sobrar, pero en cualquier otra competencia siempre le gano y... Mírale cómo se ríe, mírale cómo se ríe. Julio, Osmar no te conoce. Osmar no te conoce, no sabe quién sos. Tenés dos flechazos, Osmar, en la primera competencia. Dos flechazos tenés. Cuando querés otra, acá en Puerto Apuesta, te doy tres si querés. Osmar, Isaac quiere revancha. ¿Qué le decís a Isaac en este caso? Demasiado se playa, mejor pena hacer pena, abuela de Pepe. Un atrevimiento. Ay, ay, ay. Una osadía. Y más compenetrado con su equipo en este caso, Osmar. Mira cómo festejan el yo te digo, Cash, que cuando vi esas flexiones, a mí me dolió. Yo me piché, no quiero saber Isaac en este caso, ¿eh? No, pero Julio, que Osmar le dice, no sé, no te conozco, no sé quién sos. ¿Y escuchaste lo que dijo Julio? Dos flechazos metí. Un tercer flechazo te voy a dar a vos. Isaac, yo quiero decirte y confirmarte que hay posibilidad de que vos lo desafíes a Osmar en una competencia. ¿En qué competencia lo desafías a Osmar? Te damos la chance de elegir una competencia en la cual te sientas así seguro para desafiarlo a Osmar. Me ponen en doble peldaño, le hago paliza. Pero ya fue hoy. Otra decime, pues ya hicimos doble peldaño, algo acuático, no sé. Que me pongan la cinta o que me pongan el los cilindros. Vamos a ver si me gana. ¿Por qué no la tubería? ¿Cinta o tubería? En este caso, o también Omar. Tubería. Vamos a ver si los juegos difíciles puede hacer. ¿Aceptás alguna de estas competencias o querés refutar y proponerle otra competencia, Isaac? Mirá cómo se caga de miedo. No puede ni responder. Yo como dije, yo vine acá a competir. No me importa lo que ya perdemos. Hacen de abuela, ¿sabes? O sea, ¿se puede decir? A mi parecer, Omar, no vení para competir, a mi parecer vení para hablar realmente y se demuestra en la competencia. Omar, ¿aceptas cualquier tipo de competencia en este desafío? Claro que sí, no tengo miedo de nada. Ahora, yo te lo voy a jugar otra vez fuerte opuesta si quieres. ¿En redes sociales? Ya te dije, yo no soy bueno en fuerza opuesta, pero en cualquier competencia que me pongas, te voy a hacer paliza. Y ese tu ego...
te voy a tirar por el piso. Atiendan bien, chicos, atiendan todos. Porque a través de las redes sociales, la gente va a estar eligiendo en qué competencia se van a batir a duelo Isaac y Osmar. ¿Cuáles van a ser esas competencias? Los cilindros, fuerzas opuestas o la tubería. Ustedes en redes sociales van a elegir en qué competencia se van a enfrentar. Isaac versus Osmar. Una osadía, un atrevimiento, la de Osmar de hacerle flexiones al momento de agarrar el testimonio. Esto le incendió a Isaac y en redes sociales ustedes van a poder decidir en qué competencia se van a estar enfrentando. ¡Qué candente se está poniendo esto! La gente va a elegir la competencia. Vamos a ver quién se va a quedar con este desafío, con esta amenaza tanto de Osmar y tanto también por el otro lado de Isaac. Ahora sí, en un ratito vamos a hablar más acerca de esto. No te pierdas el valor del talento. Hoy tengo entendido que hay capilla en rojo. Hay capilla. Exactamente, cierto, cierto. Y ya desde temprano los chicos estuvieron justamente pasando por los diferentes programas. Ahí están los chicos. Mike 17, Ale 19, Carlos 15 y me faltó un número. Me faltó el número de la primera chica, el número 18 de Mati. Envíen sus mensajes para que ellos puedan ser salvados de la capilla. El cuarto jurado que ya está participando también, así que no te olvides de dejar tu voto para los participantes porque hoy hay capilla de bailarines. Ahora sí. Ahora volvemos a la competencia. Le toca el turno al equipo amarillo y esto arranca acá cuando decimos 3, 2, 1, ¡calle siete! Ahora sí, la última competencia, últimos 3 minutos de pelea, últimos 3 minutos en los cuales tienen que superar no solamente las 2 campanadas, sino que también la distancia alcanzada por Gaby. ¿Será que Facu lo va a lograr? Creo que es la primera vez que lo estoy viendo competir a Facu en esta competencia. ¿Verdad? Toma la memoria, Dani. ¿Verdad? Vos sabés que yo no tengo recuerdo también de haberlo visto así en la pileta muy seguido. Así que vamos a preguntarle después a Facu, ¿hace cuánto no compite en el agua si es la primera vez? Ahí está Facu ya representando al equipo amarillo en esta primera salida. El equipo amarillo para empatar tiene que lograr 2 campanadas y para ganar y quedarse con la última competencia tiene que superar, tiene que lograr 3 campanadas o distancia. Exactamente, la distancia tiene que ser mayor a la cual alcanzó Gaby. Los jueces obviamente están ubicados y ya marcaron la distancia alcanzada por Gaby. Prácticamente está en la mitad de su recorrido. Facu, Laisa está pero enfurecida gritándole a Facu para que acelere ese paso y logre avanzar mucho más rápido. Y te cuento casi por el equipo amarillo, las que van a competir en el agua son Laisa, Vane y Nicole. Y Nicole también al borde de la pileta le está gritando, ¡vamos, dale! ¡Apúrate! Porque obviamente ellas quieren también aprovechar cada segundo de esta vuelta. Obviamente, seguramente es mi pregunta, pero como yo uso lentes de contacto, yo no puedo abrir mis ojos bajo el agua. ¿Será que Nicole abre los ojos debajo del agua? Tengo que preguntarle eso a la próxima a los chicos. Vos sabés que abrir los ojos bajo el agua, aunque cueste, de verdad permite ver un poco el paso. Claro. Y obviamente avanzar de manera más rápida. Ahora recién Nicole salió a tomar aire y lo salió recién faltando 3 cuadrantes. Imagínate el aguante y la resistencia que tiene. Tremenda, Nicole. Ahí está. Lo está dejando todo. Osmar también, su compañero que está mirando. Y Nicole sale de la pileta y ya logra la segunda campanada para el equipo amarillo. Dani, qué parejo va a estar esto porque sale Vane y en definitiva se va a estar definiendo por distancia. Esto se acaba y Vane está tratando de darle ventaja. Laisa, con todo. ¿Cuánto falta? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Lucas, capitán del equipo amarillo, tenés que venir hasta nosotros. Porque el día es del equipo amarillo. El equipo amarillo que logra ganar, pero vamos a tener primero el parecer de los jueces, a ver que nos confirmen también esto, que el equipo amarillo ha ganado el día de hoy. Vamos a consultar con ellos. Cuando nos den el ok, ya pedimos que Lucas nos acompañe. Señor juez, veredicto final de la competencia y quién es el ganador el día de hoy. Los ganadores de los 300 puntos es el equipo amarillo y también ganan el día. Los que ganan el día son los del equipo amarillo. En este caso, Lucas, tenés que
que acompañarnos. Porque vos, como capitán del equipo amarillo, equipo que se acaba de llevar el día en tus manos, está a decidir quién va a ir nominada del equipo rojo. Las nominadas son Laisa, también Gaby. Y ahora vos tenés que darnos un nombre. Puede ser Lady, puede ser Millie y Marian, las tres chicas que podés elegir del equipo rojo. Lucas, ¿decisión difícil o ya tenés como una decisión tomada? Tengo una decisión tomada. ¿Motivo por el cual nominás a ella? Porque creo que en cierto punto está mejorando. ¿La nominada es? Millie. Es la nominada del equipo rojo. Lucas, muchísimas gracias. Acompañar al equipo amarillo. Millie, te pedimos que por favor vistas el top de nominada. Momento duro también para Millie. Tengo entendido que es la primera vez que Millie va a nominación. Es la primera vez, sí. Es la primera vez, así que Millie, ¿te la esperabas? La verdad que no me esperaba. Porque estuvo mejorando en estos últimos tiempos. Pero así, Dani, ellas son las tres nominadas. Laisa, Gaby y Millie. Mañana, Dani, audiencia, conocemos a la cuarta nominada. Sigan votando por el versus de Isaac versus Omar, por la competencia donde querés ver a ambos desafiándose. Y con esta imagen de las tres chicas nos vamos despidiendo el día de hoy. Y no se olviden que mañana tenemos la cuarta nominada de este ciclo de mujeres. Mañana nos volvemos a encontrar, Cass, en una nueva edición de... ¡Calle!